Hola, ¿cómo están? Estamos hoy día en un capítulo especial de Empoderadas y queremos hacer un homenaje póstumo a quien fuera nuestra invitada antes de la pandemia, Cecilia Ugalde, que nos dejó en agosto de este año. Para ella, para su familia, este reconocimiento desde Empoderadas. Los invito a recordar la conversación que tuvimos con nuestra queridísima Cecilia Ugalde. Bienvenida a Empoderás. ¿Y tu segundo apellido en honor a la mamá? Lindley, Lindley. El abuelo era el gerente de la Pacific Steam Navigation Company y ellos vinieron de Escocia, de Estoy Bath. muy contenta. Hace mucho que no nos veíamos, Cecilia, y la verdad tenemos que aprovechar este tiempo porque Cecilia, a sus 91 años, tiene muchas historias que contarnos. De verdad, sigue siendo una mujer tan empoderada, que lleva en sus genes, y por eso es que menciona a tu madre, porque de ahí viene, desde tu crianza, desde tu genética, viene el amor por los caballos. Tienes una trayectoria destacadísima en el mundo de la equitación, ¿verdad? En el mundo de la crianza de caballo Y de la hípica y también, de me la metí un poco hípica. ahí. Hay un dicho muy bueno que tú tienes respecto al caballo carretero. Cuéntanos, Ay, Cecilia. que jamás un carretero, un carretonero, un Un caballo de carretonero. carretonero, de carretón, va a ganar un derby. Y es simplemente porque le faltan 500 años de genética y de clase. O sea, que le pongas una bomba debajo de la cola, ¿no? Así Es es. no nomás. Y cuéntanos, ¿de dónde viene este amor que compartimos, Cecilia, por los Y caballos? porque los ingleses prácticamente, junto con aprender a comer, aprenden a andar a caballo. Entonces la mamá, Tu mamá escocesa, ¿verdad? claro, tenía una, compramos, compró, digamos, una quinta en Limache con pesebrera, y ahí lo primero que hizo fue meter caballitos, así que yo casi nací en una pesebrera. Aprendiste a caminar y a montar al mismo Y tiempo, como hoy prácticamente. día lo hacen tus nietos en el fondo de allá de Osorno que tiene tu hijo. Allá exactamente, ya está la chiquitita desde los 8 meses que la encaleta arriba, así que ya están con el vicio ya. Y Cecilia ha dedicado toda su vida al mundo de los caballos, pero también tú estudiaste en la Católica, después te cambiaste a la Santa María, ¿verdad?, a estudiar Exacto. ciencias políticas. Sí. Aprendiste incluso con los mejores. Sé que asesoraste también al primer Chicago Boys que estuvo aquí en Chile, Exacto, se en el llamaba Joseph Grunwald. gobierno de Era, Jorge Alessandri. fue el gobierno de don Jorge Alessandri. Así es, así es. Ahí llegó el primero y lo trajo Luis Escobar Cerda, que era su ministro de Economía, y que fue el que hizo el curso en la Santa María justamente para ciencias políticas y económicas. Y era un gran profesor, pues, una Así es. maravilla, Luis, pues, Y por lo tanto, eso a ti te da mucho peso cuando tú hoy día comentas y con argumentos de peso sobre esta contingencia, ¿verdad?, que estamos viviendo en nuestro país. Tú tienes una mirada también muy, muy crítica. Bueno, a mí me entró el virus de la política, porque es un virus, porque me casé con un parlamentario yo. Él era diputado por Osorno, agricultor y diputado por Osorno. Y fue una de las razones también por la que me cambié de carrera de arquitectura a ciencias políticas para discutirle el presupuesto de la nación con base. Porque yo. Querías ser primero arquitecto, por eso entraste a la Católica. Sí, y estuve 3 años ahí. O sea, soy capaz de hacer. Puedo calcular hasta una casa de 2 pisos, porque teníamos muy buenos profesores. En esa época nos enseñan a calcular nuestras cosas. Pero Pero la ya. beta política la tenías, ¿no? No, ahí agarré la política con este pololo que lo conocí en la equitación, porque era buen jinete también. También. Así que por ahí agarramos el idilio. Oye, y yo sé, Cecilia, que fuiste bien polola, porque Uf. estudiando un poco tu biografía, por el trabajo de tu padre, tú tuviste que vivir en muchos países. Claro. Y en la diplomacia se conocen hartos príncipes azules, Buf. pero tú fuiste bien escurridiza y Sí. eran pololos, pero cuando te hablaban de matrimonio, arrancabas y se los presentabas a tus amigas. Que yo usualmente soy una persona de metas en la vida. Entonces, yo quería estudiar y hacer mi vida aparte y no me hablaron de matrimonio. Además, que me pasó que
Yo entré bastante joven al Club Aéreo El Belloto y ahí había mucho matrimonio y mucha revoltura, digamos. Ese Club Aéreo en Belloto, porque nos ve gente también de Quilpué, de Villa Alemana, es donde hoy día está el Belloto 2000, ¿cierto? En la base aeronaval que estaba ahí. No. Esto estaba en el Belloto, había una cancha y estaban los clubes aéreos ahí. Uh-huh. Estaba la Universidad de Santa María con sus aviones y nosotros que éramos los civiles. Ya. Y ahí aprendíamos ahí. Y ahí se mató Alfredo Dela, no me acuerdo. Él iba despegando un señor Espinosa, me acuerdo, que estaba renovando su carnet de piloto y él despegó y venía entrando Alfredo y Alfredo entró mal. Y al virar el avión no se vieron, chocaron y cayeron al bosque y se mataron todos. Ahí se mató Alfredo con su señora, con su hija menor y murió Espinosa aquí en el otro avión. Fue bastante dramático. Tú también tienes experiencia, porque así como te gustan los caballos, ¿cierto? El mundo de la equitación, también te gusta mucho la aviación y también tienes alguna experiencia bastante fuerte, ¿no? Bueno, yo me he caído 3 veces. Me caí en un avión de instrucción, que eran los Airon, que eran chiquititos, con mi amigo Ricardo Robinson, y había que esperar que se calentara el carburador como 15 minutos, lo que encontramos que era una lata. Entonces, ¿qué hago? Como somos los chilenos, pues a los 5 minutos no, vámonos, qué lata. Se nos congeló el carburador. Ahora sí teníamos un instructor de lujo que era Hernán López Angulo y que siempre nos decía, vayan mirando alguna posibilidad de aterrizar, de emergencia, de qué sé yo. Y por eso caímos en la cordillera de la costa, acá cerca de Concón, por ahí caímos con el avión, pero como paragüita, o sea, dimos botes nomás y ahí nos quedamos tirados, pues nos tuvieron que ir a buscar. Ya. Y también él tenía después ya un avión cuadriplaza más grande, un Stinson, esa fue falla mecánica. Ahí se vino de la revisión de 50 horas, se echó a perder una biela y ahí hubo que cortar motores y nos fuimos abajo. Pero sobrevivir sí. A 3 accidentes sí. Aéreos, no cualquiera lo cuenta. El más emocionante de ser fue muy pocos. En un avión que le decían los ataúdes volantes, porque eran fantásticos para Croacia, pero en cuanto perdían la velocidad se caían casi como piedra, que eran los famosos Fairchild. El Fairchild lo iba piloteando Hernán Santibáñez y yo ya en la falda Felipe, que ahora me parece que es presidente de los aduaneros, pero en ese tiempo era un niño de 7 años y nos fuimos abajo. Pues. Y, wow. Y fue error de pilotaje. Sí. Y montando como amazona, porque, a ver, Cecilia Ugalde es un renombre en el mundo de la equitación a nivel internacional. Tú formaste parte de las seleccionadas amazonas internacionales, aquí en Coraceros, cuando sí. Se hacían, ¿verdad?, los concursos los ecuestres. Concursos, sí. En el Sausalito fue el más emocionante. ¿En el Sausalito? Sí, porque yo ya estaba casada con un niño y me seleccionaron en el equipo de Amazonas porque venían las mejores del mundo, uh-huh. Pat Smith de Inglaterra, etc. Entonces nos dijeron que podíamos coger el caballo que quisiéramos de cualquier jinete para subirnos arriba y entrar a la competencia. Y como yo llegué ya más tarde, ya las santiaguinas se habían pescado todos los caballos buenos. Entonces, y yo en el sur había aprendido a montar un caballo bastante difícil de un amigo. ¿Tú vivías en Limache en ese tiempo? No, yo vivía en Osorno. ¿En Osorno? En Osorno, en el campo. Bueno, y llegué y Joaco Larraín papá, porque ahora está Joaco Larraín hijo a cargo sí. De los equitadores, sí. ¿No? Sí. En ese tiempo Joaco Larraín papá, excelente maestro, excelente jinete, tenía un caballo muy difícil, que se llamaba Tucapel. Tucapel, el famoso Tucapel. El famoso Tuca. Bueno, y el Tuca era buenísimo, pero si no le gustaba algo, válgame Dios, se llegaba a pararse, porque nunca le quedó un jinete arriba. Pues yo le había echado el ojo porque se parecía al difícil del sur y se lo pedí. Entonces Joaco me dijo, no, yo soy amigo de tu marido, te cae y te va a matar. Entonces estábamos discutiendo y el general Yáñez, que fue nombrado el mejor jinete del mundo en Chile, el único que ha tenido ese título, nos vio discutiendo y dijo, ¿qué pasa? Le dije, general, estoy seleccionada y estoy a pie y quiero el caballo de Joaco. Ah, me dijo, ya, veamos. Así que lo mandó a ensillar
me armó una cancha y entré y pasé bien. Entonces me dijo, listo. Y ahí ya no lo podía montar hasta el día de la competencia, en el Sausalito. Ah. Bueno, fui a recorrer la cancha con Joaquín Larraín y Juanco me dice, mira, el único problema son los saltos que son paralelos, negros grandes. A él no le gusta mucho. Bueno, ¿y qué hago? Mira, bien fácil, me dijo. Mira, calculas la distancia y te rezas un Padre Nuestro. Buen consejo. ¿Y cuánta altura estamos hablando, Cecilia? En ese tiempo, esa cancha la hicieron a 1,40 m, bastante bravo, y lo más bravo, la trampita, porque siempre en las canchas hay una o dos dificultades, para que no pasen todos con cero, ¿verdad? Y pusieron un foso de 4,50 m casi, y casi en giro, pero el general Yañez, que era el que organizaba todo este bailongo, me dijo, como el caballo era cortito, ¿no? Gracias a Dios. Y me dijo, te vienes galopando fuerte, con la bota casi arrastrando, pasándola por el muro del estadio. Y al llegar a la altura del foso, giras a la chilena, ¡chup! Y rajas de ahí mismo. Si no, que pasé con cero. ¡Wow! Eso, claro. Eso... Pero si él no me da el consejo, me caigo al medio. ¿Y rezaste el Padre Nuestro? Bueno, pero la verdad, tú... Tuviste también el privilegio de estudiar, ¿verdad?, con el artífice del récord mundial que hasta hoy día conservamos. Con la Raguibel, muy amigo. ¿Verdad? Y ahí estaba detrás de la Raguibel. Que preparó al caballo Guaso. Claro, ¿ah? El coronel Monti, famoso coronel Monti, que si él no está en la cancha, yo creo que Alberto no quiebra el récord, fíjate. A ese punto la importancia. Mira. Porque él, en el primer intento, rehusó el caballo. No ya. Le hizo nada porque llegó un poco corto, ¿no? Uh-huh. Y dio la vuelta, agarra más velocidad, llega y el caballo salta, pero se pasa a llevar con la guata, más o menos, se pasó allá en la vara. Rosando. Botó. Le queda el chance. Entonces ahí yo estaba parando. La tercera, la definitiva. Claro, yo estaba en la cancha con el coronel Monti y fuimos corriendo porque él me dijo, acompaña. Y le dijo, Alberto, 10 metros más atrás. Y 10 metros más atrás es una distancia bastante apreciable, sí. Puesto que el Guaso era un caballo fino de carrera. Uh-huh. Entonces te agarran a una velocidad que, claro, valga medio. Bueno, y había que controlarlo ahí. Bueno, ahí Alberto le creía, como a Coronel Monti, y fuimos corriendo y él se paró más o menos la distancia. Entonces Alberto Larraguer fue galopando de la vuelta y cuando pasó frente a nosotros, Monti le gritó, ¡ya! Y salió ¡boom! Pero a matarse, ¿eh? Kamikaze, ahí hay que ser como kamikaze. Maravilloso. Y ese es el momento que recuerda ese magnífico monumento que tenemos ahí del caballo Guaso con Alberto Larraguibel. Ahora, Larraguibel tenía un equilibrio excepcional y una serenidad. Él me decía, no respiró, no pestañó. Y él, si uno observa el video, él va siempre en el centro de gravedad del caballo. Él nunca se anduvo columpiando arriba. Ahora los jinetes llegan sentados como en un berger, se echan para atrás, se echan para adelante. Entonces, pobre caballo que va en el aire, y si le bambolea una persona de 70, 75 kilos, tiene que estirar mano a pata, ¿cómo se va a equilibrar? Y ahí está la razón. No, hay lo que se podría decir un área penal, porque los caballos galopan en tres tiempos, pata, diagonal, mano, pam, 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 y saltan en dos. Entonces ellos tienen que cambiar en algún momento su equilibrio atrás para poder despegar, ¿verdad? Bueno, entonces en ese momento, si el jinete empieza a moverse, ya el pobre caballo va manejando su equilibrio, que son 500, 600 kilos, qué sé yo, y encima al leso que lleva arriba, pues. Es como correr con un saco suelto en la espalda. Imposible. Tomémonos un juguito, Cecilia. Ya. Este es un rico jugo natural que usted también encuentra ahí en el Café con Letras. Como estamos todavía con tarde escalurosa, preferimos un jugo natural, ese que tú también puedes disfrutar en Dos Poniente, entre 9 y 10 Norte, Café con Letras. Ya, oye, súper agradecida. Porque yo le tengo asco al agua. Oye, pero tú te mantienes súper bien, pero a los 91 años y me vas a decir que no tomas agua. ¿Cómo lo haces para mantenerte tan bien? Tomo pisco sábano, espumante, vino blanco, bueno, y jugo fruta. Voy bien, sí. Entonces, estoy bien encaminada, sí. Entonces. Es que pasa que un médico amigo mío, laboratorista, se le ocurrió la brillante idea. Tenía un microscopio poderosísimo,
mostrarme unas gotas de agua al microscopio. Oye, es un horror. Adentro andan nadando medusas, las cosas más raras. Y esto, un asco es mirar una gota de agua. Así que, entonces hay espumante, pisco sour y estos ricos jugos naturales. Los jugos. La música y el arte también a ti te ha acompañado en tu vida. Bueno, estuviste en el conservatorio. Mi mamá era concertista en piano. Y ahí tenemos una historia bien bonita porque y resulta que se hizo un festival de piano en Berlín. Claudio Arrau, cuando venía a hacer conciertos iba a Viña, iba a estudiar a nuestro piano. Iba a estudiar claro, entonces el piano abuelo, de cola, ¿no? Claro, ganó el Festival de Berlín un piano Bechstein de cola de concierto, que el abuelo lo compró para mi mamá. Así que lo trajo en uno de sus barcos ingleses. Era un piano maravilloso. Así que Claudio Arrau, cuando venía a Viña, iba a estudiar a mi casa. Así que, y tú también ya, ahí piano. Estuviste en el conservatorio. Sí, yo llegué hasta octavo año de piano. Ajá. Ahí no seguí porque murió mi hermano que tocaba muy bien piano y mi mamá no quiso nunca más tocar una nota, ni escuchar. ¿Y sabes quién compró ese piano? Increíblemente, y nosotros muy contentos con eso porque después lo perdimos de vista, ¿no? Pancho Puelma. Ay, que me encanta nuestro amigo. Así que lo, claro, él tenía una hermana. Que toca maravilloso, Pancho, es un excelente músico. Y la hermana fue compañera de colegio de mi hija. Perfecto. Murió allá la chica joven, sí. Sí, qué pena. Sí, pero, ¿a qué atribuyes tú el mantenerte, y perdona que sea majadera en esto, pero de verdad, Cecilia, desde los años que te conozco, llegas hoy día y pareciera que tú estás igual. Como los vinos. ¿Ah? De verdad, de sí. Verdad. Y siempre con tan buen ánimo, siempre con tanta buena disposición, aceptaste inmediatamente esta invitación. Tú sabes que hace mucho tiempo que tenía ganas de tenerte acá, pero tu agenda sigue siendo súper full. ¿Cómo lo hace Cecilia Ugalde? Mira, en realidad, primero, la parte, por eso yo peleo tanto con la parte educación, que se ha perdido mucho. Uh-huh. Enseñarle a la gente, porque hay un problema de obesidad en este país. Es muy fácil, es cuestión de cerrar la boca. A mí no me vengan con el cuento del metabolismo y la tiroides y la calle del spa. No, señor. La gente que se pasa el peso es porque come de más, nada más. ¿Crees tú que falta un poco de ser más estricto? Porque tú aludías también cuando conversábamos a la crianza de nuestros abuelos, nuestros padres, que uno aprendía ahí con estricto rigor. Bueno, ellos usaban algo que la gente grande es increíble y me lo han preguntado. No saben lo que son los valores, ¿eh? Que distinguen al ser humano del animal. Esa es la diferencia, el respeto, la probidad, la honestidad, la amistad, el patriotismo. Son 10 cuestiones, no son más que esas. Pero tú le preguntas a cualquier persona hoy en día cuáles son los valores y no te saben contestar. Es anonadante eso. Por eso ese muchacho que es tan inteligente, que se llama Axel Kaiser, por ejemplo, uh-huh. Él en sus libros, en la tapa, pone para el 20% de los chilenos que entienden lo que leen. Esas. Y te enseñaban los valores a como diera lugar. Mi mamá, como buena gringa, contaba 3 y nos mandaba un solo cachuchazo. Mejor no sé. Tu mamá que hablaba varios idiomas, sí. ¿Cierto? Era muy culta, muy culta. Yo leí montones de libros y soy fanática de la lectura. Soy socia y junto. ¿Será ese el secreto? Porque leer es un muy buen ejercicio para la mente, ¿verdad? Es que hay una cuestión que la gente no analiza. Lo que tenemos arriba de los hombros y que se llama cabeza, tiene adentro el cerebro, que es súper útil, ¿eh? Entonces yo no entiendo que la gente, después de los 18 años, no tome madurez. Además, la educación actual mata algo que era muy importante, que era algo que estábamos conversando en delante, que es la curiosidad en los niños. Al punto que en aquella época estaba el famoso Los libros del tesoro de la juventud, sí. En que cuyos tomos existía el más grandecito, decía el libro de los porqués. Así y es porque es. El cabro chico siempre está preguntando por qué esto, por qué el otro, por qué. En la casa de mi papá está ese libro. ¿Ves tú? Maravilloso. Y ahora, eso no hay que perderlo nunca en la vida, la curiosidad. ¿Eh? Yo, por ejemplo, aprendí a manejar, ¿qué me hice a poco andar? Un curso de mecánica.
porque es absolutamente idiota que te quedes en pana porque se te soltó un borne la batería y ahí estás esperando que venga el camión a recogerlo. Entonces no puede ser. Además, la cultura de lo desechable hoy día también, Cecilia. Hoy día uno ya no repara, uno no. Simplemente bota y venga de nuevo, ¿cierto? Exacto, claro. Pero en general, fíjate, esa es la parte que se ha perdido en la educación. Lo mismo, por ejemplo, mucha gente, la parte del deporte, que es tan importante, manda a los niños a hacer deporte. A los niños hay que acompañarlos. Yo me iba con un libro a tribuna y ya a mi nieto, que son campeones, hay dos de los nietos campeones en bicicleta, ¿no es cierto? En bicicross, uno que está viviendo en Australia ahora, y el otro en mountain bike, que parte ahora a vivir a Canadá. ¿Cuántos nietos tienes? 7 nietos y 4 bisnietos. ¿4 bisnietos? Me hicieron bisabuela, esto es desgraciado. Pero ninguna duda que están orgullosos de la abuela que tienen. Sí, no, y fíjate que mi hijo ha salido estupendo abuelo, y como vivía al lado del río Rahue, buena precioso, corriente, entonces me mandó una foto que te la puedo mostrar después, ya tiene a los chicos en kayak. De la chica de 9 años, la de 12 años, ya andan kayakeando ahí. Así importante, que, ¿cierto? Claro. La educación. Les hace el camping deporte. Y les enseña a pescar y son muy deportistas, son todos deportistas. Sí. ¿Crees un poco, Cecilia, que en parte todo lo que está viviendo hoy día nuestro país es precisamente por esa crisis que hay en la sociedad, en que viene desde la familia, desde la crianza? ¿Qué está pasando hoy día? Según tu apreciación y como cientista política, ¿qué eres? Es muy grave, es muy grave. Y me llama mucho la atención, están todos con el asunto del rechazo, la constitución, y que sea, como si fuera la constitución a solucionar todos los problemas. No es así. Esto es un problema que se arrastra desde 1990, que fue ideado por Lula da Silva y Fidel Castro, que es el Foro de Sao Paulo, y que la meta es poner América Latina bajo la bota comunista. Y yo iba mucho a Venezuela porque eran mis buenos clientes de caballo, y ya el año 72, fíjate, cuando yo llevé un herrero chileno, ya estaban errando mal los caballos, les advertimos, porque este hombre me contó que estaba entrando el comunismo. Ahí barrían la calle y ganabas plata, porque con los pozos petroleros y todo andaba el oro dando vueltas. Entonces les dijimos, no, hombre, aquí jamás. Ahora llaman llorando, están viviendo en Europa, en Estados Unidos, tuvieron que arrancar para salvar su vida. Y eso es un país que ya no se recupera nunca más. Porque cuando ya te destrozan a ese nivel, como por ejemplo ir ahora al centro de Valparaíso. Es una pena. Pero dramático, dramático, realmente. Y así como, fíjate que ya han 60, 70 templos incendiados. Hace 4 meses atrás les dije, ahora el foro dice que tienen que poner la religión de rodillas. Nada, reacción cero. Entonces la parte gubernamental en estos momentos realmente no está funcionando para nada, para nada. Así que a mí me preocupa mucho. No por mí, porque yo a la edad que tengo ya voy de vuelta, como quien dice, pero sí teniendo 7 nietos y 4 bisnietos, ¿qué futuro va a haber en este país? Así como vamos, ninguno. Para las futuras generaciones, ¿verdad? Marzo viene muy malo y yo creo que la gente, por favor, tome cuidado, porque esto ahora viene, no porque retome, todo lo contrario, ellos le tiraron 2 obleas para que se entretuvieran, ¿no es cierto?, que es el estallido social, que no están, y la cosa está en la Constitución, que nos tiene a todos con conferencias, charlas, desfiles, banderas, ya. Entonces, mientras la derecha y toda la gente que uno conoce se entretiene en esto, ellos están preparando, porque ahora ya viene bastante grave y viene con armas. Así que... Cecilia, a mí me interesa mucho haberte escuchado acá, porque una mujer que tiene 91 años, que merece toda nuestra admiración y nuestro respeto, tiene mucho de qué hablar. Yo quería que hablaras de política y contingencia, quería que nos contaras de tu trayectoria como la flamante equitadora con la que tuve el gusto de compartir por ahí por el año 2017 ese premio a la mujer destacada.
que tú recibiste en lo tuyo y yo en comunicaciones, y como tantos otros premios y distinciones que tú has recibido. Así que de verdad, Cecilia, agradecerte que hayas estado aquí en Empoderás. Quiero que te despidas tú dándole un mensaje a todas estas mujeres que nos escuchan. Yo sé que hay muchas señoras que nos ven, a quien yo agradezco mucho porque nos siguen, y que están como tú, así de bien, teniendo tanto que aportar aún a todos nosotros, que tenemos mucho que aprender de ustedes. Yo recomiendo que lean mucho, pero que se preocupen. Por ejemplo, no es cuestión de llegar y pescar un libro cualquiera. Uno tiene que preocuparse del autor. Por ejemplo, a mí me interesó la parte de los mapuches. Entonces, y me leí 8 historias de Chile, mejor no te cuento, no es muy digestivo, pero en fin. Y llegué a la conclusión que uno solo, que fue profesor en Cambridge, a donde no llega cualquier persona, ¿verdad?, en Berkeley, en London, etc., y estudió casi 9 años de dónde venían y qué eran, que es el Premio Nacional de Historia Sergio Villalobos. Ahí me quedé. Fantástico. Ahí sí que creo. Un muy buen consejo, sí, Cecilia, sí. Que seguramente usted también valora. Son 91 años donde muchas historias se pueden contar. Así que feliz de tenerte en otro capítulo de Empoderás. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, al igual que a ustedes, por sintonizarnos aquí en Quinta Visión. Esa fue la conversación maravillosa que tuvimos con esta empoderada mujer. Una mujer que a su avanzada edad nunca dejó de darnos un ejemplo de empoderamiento, estudiando siempre y con esa generosidad maravillosa de Cecilia para compartir su conocimiento. Nuestro abrazo, un beso al cielo, este homenaje póstumo de Cecilia Ugalde y nuestras sentidas condolencias a su familia. Los dejo invitados para el siguiente capítulo de Empoderadas, aquí en Quinta Visión, tu canal regional.